Están convirtiendo el descubrimiento que hemos realizado en la montaña de Montserrat en un auténtico circo donde todo vale. Como bien sabéis, nosotros llevamos décadas, media vida, en el interior de la montaña de Montserrat, documentando y estudiando los vestigios que yo adscribo a la primera civilización de la historia de la humanidad, la civilización madre. Una civilización capaz de modificar el paisaje en el décimo milenio antes de Cristo. Por lo tanto, aquí la esencia de este descubrimiento subyace en el hecho de que detrás de un aparente mundo natural como creíamos hasta el momento, existe una mano inteligente y creadora que he denominado la civilización madre, una civilización fantasma, porque está fuera del paradigma admitido. Bien, pues lo que han hecho aquí ha sido utilizar mi descubrimiento, todos mis argumentos y aplicar el método de la batidora. ¿Cuál es el método de la batidora? El método de la batidora es el del mal estudiante, el que no estudia y cuando tiene que realizar un trabajo tiene que recurrir a copiar diferentes fuentes, meterlas dentro de un mismo recipiente, enchufar la batidora y a ver si soy capaz de sacar un nuevo producto con este retoque, maquillaje, ¿eh? Y con esto pues yo soy el mejor y nadie se va a dar cuenta que utilizando tres fuentes diferentes he creado un producto nuevo. Pues resulta que lo único que has hecho ha sido una tremenda chapuza. Porque has utilizado tres fuentes. La civilización madre, las tesis de un autor que habla sobre Iberia, el origen de la humanidad, más el circo de los marcianos y de E.T. paseando por Montserrat. Entonces, lo que has hecho ha sido lo siguiente. Has medido en el mismo recipiente el descubrimiento de la civilización madre, Iberia, el origen de la humanidad, más el circo de los marcianos por Montserrat. Yo tengo que decir que yo soy un gran defensor del fenómeno ovni, en la medida que tengo filmaciones reales, tanto en Montserrat como en Barcelona ciudad, sobre ovnis. Por lo tanto, yo jamás voy a negar el fenómeno ovni porque lo he podido ver con mis propios ojos. Eso sí, yo siempre que les he visto, los he visto aquí y no allí en Orión. El fenómeno ovni acontece debajo de la cúpula celeste, en nuestro planeta. Nadie sabe si vienen de Orión o si vienen de la estrella polar, ¿de acuerdo? Porque todas estas personas que van de contactados se están inventando la película, por favor. No creáis en estas personas que afirman ser contactados con seres estelares. Bien, pues lo que han hecho aquí en resumen es convertir nuestro trabajo, nuestro descubrimiento en un circo donde todo vale. Y la película va del siguiente tema. Resulta que los atlantes de España tenían un rey atlante, por supuesto, que se llamaba Gerión. Y este rey del atlante, el rey Gerión, el rey de España, nada menos que España ya existía en la época de los atlantes. Pero resulta que ni la Atlántida ni los atlantes se han descubierto hasta el presente momento. Y resulta que España, como mucho, la antigüedad que puede tener España, no creo que pueda superar los 5 siglos de antigüedad.
Esto es para poneros un poco en contexto de cómo piensa esta persona, o sea, que lo que quiere decir que no tiene ni idea de nada, que todo lo va copiando y no es capaz de pararse a reflexionar, ¿eh? Bien, pues resulta, seguimos con el argumento. Resulta que los hablantes se van a Montserrat con el rey hablante de España, el rey Gerión. Y cuando llegan a Montserrat, llaman a los seres estelares, a los seres de Orión, para que bajen y tallen una escultura al rey Gerión hablante. Increíble, increíble. O sea, resulta que los seres de Orión, la única tecnología que tienen es un puntero y una maza, porque utiliza el término tallar. Y yo jamás utilizo el término tallar, porque se trata de una tecnología tan elevada como desconocida, es decir, que no tenemos ni la más remota idea de cómo lo hicieron. Pero lo hicieron porque ahí están los hechos. Entonces, lo que quiere decir que ni tan siquiera es capaz de copiar bien, porque aún sigo utilizando el término tallar, ¿eh? O sea que los marcianos bajan y se ponen a tallar con un cincel y con un puntero y una maza, se ponen a tallar todo Montserrat. Increíble, pero cierto. Pues en esto están convirtiendo Montserrat en un circo. Por lo tanto, tengo que aclarar las cosas. España no tenía un rey en la época de la mítica Atlántida que se llamaba Gerión. Primero, porque nadie ha descubierto ni la Atlántida ni los atlantes, ¿eh? Únicamente hay dos menciones en el Critias y en el Timeo de Platón que hablan de ello, pero nada más. Gerión, ¿quién es Gerión? Gerión, por supuesto, que no era el rey de España en la época. En la época de los atlantes. Gerión aparece en uno de los trabajos de Hércules, que, si mal no recuerdo, creo que era el décimo trabajo de Hércules, en el cual el héroe Hércules se enfrenta en singular combate a un gigante de tres cabezas que se llamaba Gerión. Pero resulta que esta persona se ha creído la película que Gerión era el rey de España en la época atlante. O sea, se ha creído la película que existe la Atlántida, que España tenía un rey atlante que gobernaba la península ibérica, ¿eh? Y se ha creído la película que el rey Gerión de los atlantes llamó por móvil a los seres de Orión para que bajaran y se dedicaran a labrar Montserrat y dejaran una escultura del rey Gerión de España. Impresionante. Pues en esto están convirtiendo mi descubrimiento en un circo. Por lo tanto, lo único que pido es respeto a nuestro trabajo, que yo no tengo nada que ver con los atlantes, con los marcianos, ni con el rey Gerión de España en la época atlante. Nada de nada. Montserrat no es un templo atlante ni un templo protoatlante. Ni Montserrat es obra de los marcianos ni es obra de ET. Montserrat es una auténtica catedral de piedra, erigida con base a precisas consideraciones astronómicas. Una catedral de piedra erigida entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo por una civilización totalmente desconocida, que he denominado la civilización madre. Una civilización muy, muy avanzada, capaz de modificar toda la superficie terrestre a gran escala. Es decir, que todo lo que no hemos destrozado hasta el día de hoy es obra de esta primera civilización madre.